chisme, chisme, chisme. Hola amigos de Reality, Chismes y Más. Amigos, gran furor causó esta última eliminación en la Casa de los Famosos y los más afectados, Niurka y Rafael. De hecho, Niurka no ha dejado de llorar desde que Juan regresó a la casa, ya que dice tuvo miedo de que se fuera eliminado y no lo pudiera ver por varias semanas más, o que se sintiera culpable por no haber hecho lo posible por salvarlo. Y amigos, a la par de esto se habló de las disculpas de Laura Bozzo, quien pidió que se terminara la guerra entre los cuartos, y lo que vamos notando es que los habitantes del Cuarto Azul no creen en la peruana y su cambio radical, así que la seguirán teniendo en la mira a pesar de todo. Y amigos, estas disculpas de Laura llegaron hasta con Osvaldo y Natalia, que por cierto las disculpas a esta última causaron discordia entre sus compañeros de habitación, que dicen que procuran a Laura y hasta se pelean entre ellos por no dejarla mal, y ella les está pagando con traición, de tal manera que estas disculpas a Natalia vienen a dejar mal a todo el Cuarto Lila, porque compartieron en su momento el mismo punto de vista de Laura sobre Natalia. Así que estas disculpas están cuestionando la amistad con la peruana. ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué deslealtad, güey? Nos juró que nos iba a ser leal, güey. No, güey, esas chaquetas mentales ya me tienen... Estrategia. Porque no se quedó hablando ahí para que nosotros escucháramos. Nosotros. Una hora y media hablando con ella. ¿Qué tal amigos? Aún no se sabe hasta el momento cuál es el fin de Laura tras todo lo que está haciendo, pero estamos notando que no está quedando bien con nadie. Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad, estaremos al pendiente.